Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 28 de abril del año 2022, vamos con información, pregoneros, para cerrar este día de información. El diputado del PT, Fernández Noroña, volvió a tundir esta oposición. De frente se los dijo a todos estos traidores a la patria antes de finalizar este periodo ordinario. Se los volvió a cantar en plena cámara, les volvió a poner una zarandeada a la oposición y los llamó como lo que son, traidores al pueblo. También mencionó este tema con Edna Díaz, que lo acusó de violencia política de género, por increíble que parezca. Noroña le recuerda a Edna Díaz y a su cabildero: somos legisladores, aguanten los argumentos. El diputado del PT recordó que la diputada fue asesorada por Paolo Salerno, aquel cabildero italiano, y señaló que ahora lo acusan de violencia de género, aguanten los argumentos. Así se lo dijo el diputado Fernández Noroña a Edna Díaz, que ahí estaba de frente a todo lo que estaba diciendo el diputado Fernández Noroña en su intervención el día de hoy. Vamos a escucharlo. Y entro en materia. Nosotros propusimos en la agenda política el tema pensar diferente, porque en un debate histórico que se dio aquí en esta soberanía el 17 de abril de 2022, se definieron muy claramente los campos de los dos únicos partidos que hay en México, los que estamos con el pueblo, la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Verde, y quienes están contra el pueblo, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Hoy, por cierto, nos compartía el compañero presidente el error de la oposición y cómo las determinaciones de la Corte han generado condiciones para que inclusive Comisión Federal de Electricidad abastezca hasta el 90% del mercado nacional. Grave error de la derecha, que si hubiese aprobado la reforma constitucional, habría servido mejor a los intereses del capital privado, sobre todo extranjero, que vinieron a defender a tribuna. Producto de su decisión, que yo aquí se la reclamé, yo aquí les dije que viven del pueblo y traicionan al pueblo, les dije que era un error político gravísimo, que su mezquindad y su cálculo político era equivocado, se ha generado una campaña donde el pueblo, la gente, la población de nuestra nación les dice que son traidores al pueblo. Su órgano oficioso, el INE, ya anda queriendo impedirnos, prohibirnos que les digamos lo que son. Y la oposición ha salido a decir que no son traidores al pueblo, que solo piensan diferente. Pero para pensar, ya no digo diferente, para pensar uno tiene que cumplir un requisito fundamental: ser libre. Y la oposición de este país de derecha no es libre. Tiene dueños y se llama el capital privado extranjero. No pueden pensar ni diferente ni de ninguna manera, cuando ni siquiera son lacayos del capital extranjero, son simples juguetes de los grandes intereses de la industria eléctrica transnacional. Le negaron al país la posibilidad de que fuese la electricidad un derecho humano. Le negaron al país que se bajaran las tarifas en alumbrado público, en organismos de agua, en cooperativas, en ejidos, que se metiera la parte social de la población a producir electricidad, pero sobre todo se opusieron a fortalecer la independencia y la soberanía en materia de energía eléctrica, favoreciendo también, como hoy nos lo recordó el compañero presidente, ni siquiera las empresas privadas como Iberdrola o Enel, que aquí estuvo su cabildero, y hago una pequeña digresión. La diputada Edna Díaz me acusa de violencia política de género porque subí un tuit donde digo,
Paolo Salerno, que hace tan orondo a un lado de la diputada Edna Díaz, y ahora ya dicen que es, no les puede decir uno nada porque dicen violencia política de género. Son legisladoras, somos pares, aguanten los argumentos, aguanten las razones y dejen de estar usando perversamente el tema de violencia política de género para tratar de intimidarnos. Traidoras y traidores al pueblo, se los voy a decir todo el tiempo, y díganme que soy lo que quieran y traten de matarme los derechos civiles por la mala, que no me intimidan. El pueblo me defenderá, la gente me acompañará. No les tengo miedo ni al INE, ni al Tribunal Electoral, ni a la derecha, ni a todas sus patrañas. Se los digo con claridad. Que le tengan miedo ellos al pueblo. Desvergonzados que traen a los cabilderos que viven con funcionarios de Iberdrola, que se les pidió que se excusaran. El presidente de la Cámara les pidió que se excusaran y arrogantemente, majaderamente, se negaron a excusarse, y con una desvergüenza aquí vinieron a la tribuna a defender a los fondos de inversión del capital especulativo, que no tienen patria, que no tienen moral, que no tienen principios, que solo quieren atracar al país. Eso defendieron ustedes. ¡Juguetes del imperialismo! ¡Esos perredices, que le paguen a sus trabajadores! Miren que yo iba muy tranquilo, yo venía muy sereno, pero parece que la oposición necesita medicina para de mayo, junio, julio y agosto. Así es que aquí el doctor Noroña les va a dar para llevar y para compartir. Les duela lo que les duela y les irrite lo que les irrite, son traidores al pueblo. Y vamos a llevar a todos los rincones del país su fotografía, su nombre y su partido, para que la gente no vuelva a votar nunca más por ustedes ni por sus partidos. No estamos generando ninguna campaña de violencia. Campaña de violencia hemos sufrido insistentemente de parte de la derecha y la seguiremos aguantando a pie firme. No nos intimidan. Ningún legislador que yo conozca va a recorrer el país exigiendo que se respete el derecho de la libre sexualidad de las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. Y se insisten en quererme poner un San Benito, no podrán. La gente sabe que son calumnias, que son patrañas, que el órgano electoral está a su servicio, que se han convertido en una inquisición que se pone por encima de los poderes de la República y que además pretende ni siquiera respetar el fuero constitucional. Aquí los espero, vamos a ver cómo nos va, porque no van a lograr amordazarnos, no van a lograr que evitar que les digamos lo que son y lo que representan. No piensan diferente, diputadas y diputados de la oposición. No, son juguetes del capital extranjero. No piensan diferente. Dicen que son héroes. Son antihéroes. Te quiero ver en las plazas públicas que vayas a presumir, a decir que eres héroe de la nación. Vas a salir entre silbidos, porque vienen a quejarse que hacemos campañas de violencia en su contra, y nosotros no hemos promovido ni promoveremos nunca la violencia. Lo único que queremos es que les den donde les duele, en el voto y en su bolsillo. Negociantes, pandilla de farsantes. Como lo dijo aquí mi compañero Femad, ahí donde dice la patria es primero, ustedes leen la patria es dinero. Pero eso se acabó. Ya no más negocios al cobijo del poder. Ya no más moches. Ya no más cabilderos que vengan aquí a darles dinero para que voten a favor de esos intereses extranjeros.
Así es que les tengo una mala noticia. Comisión Federal de Electricidad podrá abarcar hasta el 90% del mercado nacional. Sirvieron mal a sus patrones, deben despedirlos. El pueblo ya los despidió, pero los que les pagaron para votar en contra de la patria, para esos tampoco sirvieron. ¡Larga vida al pueblo de México! ¡Larga vida a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Larga vida a las mujeres libres de violencia en nuestra patria! Y larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias. ¡Viva México! Gracias. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así cerró su participación el diputado Fernández Noroña en este periodo ordinario en la Cámara de Diputados. Este es lo que alegaba el diputado Fernández Noroña, que le hizo mención a Edna Díaz, a esta diputada del PRD. Dígame, por favor, ¿dónde está la violencia política de género contra la diputada Edna Díaz? El INE haciendo su trabajo sucio. Haciendo el trabajo sucio, hizo referencia a este tuit del 12 de abril, de este año 2022, donde le mencionaba pues qué hacía Paolo Salerno, este cabildero italiano, a su lado ahí en plena Cámara de Diputados, en esa discusión de comisiones. Oye, Paolo Salerno, platícanos de tu experiencia en la Cámara de Diputados, muy orondo en una curul al lado de la diputada perredista Edna Díaz. Este es el tuit que ella hace referencia y mete su queja ante el INE, y esto es lo que pues lo resolvió la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Procedimiento especial sancionador denunciante Edna Giselle Díaz Acevedo. Y así mencionan en este comunicado a Fernández Noroña. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la publicación del 12 de abril de 2002, hasta eso está todo mal, estos del INE. Difundida en su cuenta oficial de la red social Twitter, Fernández Noroña, visible en la liga que nos envían a continuación, la cual, a su decir, constituye una conducta perniciosa, misógina y maliciosa en contra de la voz al realizar señalamientos engañosos y tergiversando la realidad, ejerciendo violencia política, mediática y simbólica, así como realizar incitaciones al odio. Este es el tuit que pues hace el trabajo sucio de estos prianistas el INE. Vean nada más dónde está la violencia política de género en este tuit del diputado Fernández Noroña. Por eso se lo mencionó en plena Cámara de Diputados el día de hoy. Pues ya lo tiene, mis estimados pregoneros. Así volvió a darle su medicina, como él lo menciona, el diputado Fernández Noroña, a esta oposición antes de que se vayan de vacaciones. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.